Delincuentes heridos a bala tras un portonazo frustrado en Santiago Centro. ¿Quién tiene la información a esta hora? Sebastián Pocket. Seba, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Clarisa. Jessica, gusto de saludarlas ahí a las 12. Claro, información policial que ocurrió en pleno centro de Santiago, barrio Yungay, prácticamente calle Moneda con Libertad. Es donde se produce este frustrado robo por parte de estos delincuentes, pero que el protagonista es este funcionario de la Policía de Investigaciones que se percata de este delito que estaban cometiendo estas 5 personas que viajaban a bordo de un automóvil, y él se identifica como funcionario policial. Estas personas lo intimidan a él apuntándolo con un arma, y es ahí cuando él saca su arma y comienza a disparar en contra de estos antisociales. 3 resultaron con impactos de bala, uno de ellos cae tendido, de hecho, ahí mismo en calle Libertad, y posteriormente fue trasladado hasta un centro asistencial, mientras que los otros 4 se dieron a la fuga con rumbo desconocido, pero este funcionario policial da rápidamente aviso a sus compañeros, y fue en la comuna de La Granja donde se divisa este automóvil con las características y además con los impactos de bala que habían recibido también estas personas. Fue allá en la comuna de La Granja, calle sector Santa Ana, donde constatan que había 12 personas heridas a bordo de un vehículo que aún tenía incluso impactos de bala. Fue precisamente ellos quienes los trasladaron hasta un centro asistencial donde se encuentran detenidos con custodia policial. Uno de ellos está incluso con riesgo vital. Pero como dato anecdótico, podríamos decir, una de estas personas que fue quien le rozó un disparo en su cabeza, se encuentra fuera de riesgo vital, habría participado ya el 16 de mayo en otro robo a una funcionaria de la Policía de Investigaciones, precisamente de la Brigada de Homicidios, ahí en la comuna de Ñuñoa. En esa oportunidad, esta funcionaria le habría brindado un disparo a esta persona, dejándolo con riesgo vital. Estuvo en esa situación por varios días, varias semanas, pudo salir de ese riesgo vital, y ya vemos que nuevamente está delinquiendo, y en esta ocasión nuevamente recibe un disparo que le roza la cabeza y se encuentra en esta oportunidad, eso sí, fuera de riesgo vital. Vamos a escuchar algunos antecedentes que nos entregó el subprefecto a cargo de esta investigación. Mientras transitaba por calle Libertad, se percató de un robo con intimidación en la modalidad de portonazo, que era víctimas particulares. Identificándose como policía, instantes en los cuales los delincuentes, que eran a lo menos 5, lo apuntan con armas de fuego, reaccionando el detective, ¿cierto?, haciendo uso de su arma de cargo, disparando contra los asaltantes, logrando herir a uno, el resto huye haciendo disparos contra el detective. Y posteriormente, gracias a las características que el detective logra retener, ¿cierto?, otro vehículo nuestro que se encontraba en la comuna de La Granja logra ubicar el vehículo donde huían estos sujetos. Ahí escuchábamos esos antecedentes. Afortunadamente, esta pareja a la cual intentaron realizarle el robo de su automóvil, ahí en calle Libertad, se encuentra sin ninguna lesión, todo gracias a la rápida acción que realizó este funcionario de la Policía de Investigaciones. Hay otros 2 delincuentes que se encuentran prófugos aún, que están siendo buscados ya por las características que entregó el funcionario que frustró este robo ahí en pleno centro de Santiago, Jessica, Clarisa. Y vamos a quedar pendientes a esa diligencia para encontrar a esos 2 delincuentes que se encuentran prófugos.